Aló, 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 que no se escucha. Fuerte la voz. Viejo sabroso. Entonces, like. Que no se escucha. Aló, aló, aló. Que se escucha. Vamos con un ratito esta joya. Joya arcade del año del Kenito. Cuando el Keno está en lo, recién en los testículos de su papá. De ese año, más o menos. O el Genka, uno de los dos. Y a jugar arcade cuando ellos ya estaban recién en los testículos de su papá. Oye, Canje Pulma, ¿sendés por ahí o el jefe que notifica a la gente ahí? Chico, madre, por ponerme web. Me tiraron la mitad de la energía, weón. Vamos a terminarlo con una ficha esta vez. Pero no batear, concha, madre. La mitad, la mitad no importa, no importa, no importa, no importa. Ah, me hicieron cagar, van a matar una vida todo y por la chucha, va a estar puro weyando, weón. Ahí comporta, vamos a darle nomás. Vamos a hacer la hazaña, terminarlo con un... O sea, pasarlo. Bien, la pasamos, la pasamos, la pasamos. La pasamos con un poquito de energía que nos quedó. Hola Bernardito Vera, ¿cómo estáis? ¿Cómo estuvo ese día, compadre? No, este es un juegazo, un clásico. Todavía lo sigo terminando con una ficha, este es uno de mis juegos preferidos en arcade, este, bo, lo jugué caleta, lo jugué desde cuando salió, si no me recuerdo, el 89, ¿cierto, Pablo? 88, 89, ahí. Lo jugué hasta cuando me acuerdo lo retiraron de la. De un arcade, porque después hubo como un cambio, ¿cachai? Cuando uno se inició, no me acuerdo, en ese tiempo Neo Geo prácticamente no existía, por loco, en los años 80 Neo Geo sí existía SNK, pues, con los primeros juegos, títulos que sacó SNK, donde sale Mr. Karate, ¿cómo se llama? El Street Marron fue el debut del compadre el Takuma, pues. Mr. Karate sale en ese juego, sale joven. Fue el Prisoner of War, fueron pocos juegos en ese tiempo, no era Neo Geo, era SNK, pues. Después la compañía, no sé, se fusionaron. Creo que con el tiempo SNK después se fusionó porque ahora con Neo Geo. Pero en la misma empresa prácticamente, los mismos dueños me parece. Se fusionaron, pero esos fueron como los primeros juegos insignes que me acuerdo yo. El Street of Mario y el Prisoner of War. O Prisionero de Guerra. El primer juego de SNK, bueno, de la época. Pero no, este juego es para acá. Bueno, vamos a ir acá, después nos vamos al planeta rojo. Buena, Quinito. Hay harta negra con este juego. Hay un juego donde lo pillan. Lo va al arcade y lo pillan. Lo juega este juego. Como le comentaba recién, después un cambio de generación que pasó desde el 80. Hasta la mitad de estos juegos, por lo general, estos juegos que eran ochenteros arcade se vieron más o menos hasta como el año 94, 95, man. Hasta ahí más o menos hasta esa época, yo me acuerdo que se veían todos estos juegos. Yo, y este juego más o menos lo jugué hasta esa época, hasta como el 96, 97, man. Después ya, como digo, un cambio de generación de videojuegos y de arcade, y ahí empezaron la revolución de los Neo Geo, tal vez. Aparte empezaron a salir un juego más... mejor desarrollado, con mejor gráfica, con más bits que tenían los tipos, las programaciones, ¿cachai? Entonces,
Eso fue el cambio como generacional, como en desaparecer. Los locales arcade comenzaron a sacar los juegos emblemáticos, el Double Dragon 1, Shinobi, y todos esos juegos, Shadow Dance, toda la weá, empezaron a ingresar a estos juegos de Neo Geo, que fue como la compañía que más juego desarrolló en los años 90, sí, bueno, estamos hablando como de la mitad del 90, bueno. A ver, por ser Bernardito Vera, voy a corroborar lo que he dicho yo, bueno, del cambio de generación de videojuegos, ¿no? Viejo sabroso. Gracias, Kenito, por llamar a los cabros, ¿eh? No, hasta no es del 85, Kenito. Este juego, si no me equivoco, 1989, creo, 88, 89, uno de esos dos. Y ya no me acuerdo los tiempos, pero yo lo jugaba en esa época, como yo tenía, ¿cuánto? 8 años, 9 años. Jugaba, ustedes recién estaban en los testículos de su papá, po, bueno. Yo viví la mejor época, puta, man, de los videojuegos, ¿cachai? La época dorada de los videojuegos, que fueron los 80 y a mitad de los 90, porque como decía recién, después un cambio de generación, pues. Cambio también en el gusto de los jugadores, todas las cosas. Después entraron las consolas masivas ya, o masivamente. Como. Aquí la mayoría de los, o sea, los que son arcaderos, igual jugaron en su tiempo, los que tuvieron la posibilidad jugaron Atari, weón. Comenzamos con el Atari, comenzamos con el Nintendo, weón. Familias con dos consolas regalaron el Atari y el Nintendo, weón. Más que el Super Nintendo, había el Nintendo, weón. El Super Nintendo es la consola estrella de Nintendo. Es el tema. Pero a mí me regalaron al Nintendo. Por eso cuando salió la reedición de la Mini NES, me la compré. La tengo ahí. Igual de repente la juego. Pero estoy que. No, creo que se mejora un poco la economía. El bolsillo, mejor dicho. Y me voy a comprarme la NES original con juego y todo, con cartucho. Sí. Te daré un kilo en kilo que lee los comentarios. Si lo he leído, pues bueno. Sí, yo he visto el juego, yo me lo aprendí de memoria también cuando lo jugaba en los locales Arcade with James. De ahí. Mira, yo mis amigos tienen esos sticks, pero no me gustan, weón. Prefiero tener la máquina original así con la placa. Es la que me quiero comprar yo, una máquina original de arcade. Que tenga el Jamma todo para caché, para poder ponerle placa de video de los originales. Traté de conseguir placa original o las booters que. Las booters que son parecidas a las plugins originales, weón. Es como una copia, pero casi idéntica, weón. Tendrá un 85-90% de igual de una placa original. Esa es la que yo me quiero comprar, bueno. Tener esa la maquinita, la legal, bueno. Y estamos haciendo un poquito de tiempo, más que nada haciendo puntaje para sacar alguna vida extra. A los 20 me voy. Aquí hay un truco pasas para atrás, bueno, uno lo hacía en la máquina ahí. No, ya no me acuerdo, ya. Que lo hacíamos ahí y pasaba el tiro al otro lado. No va lo mismo.
Ya. Esa la pasamos, la pasamos, la pasamos. Vamos bien hasta el momento, a ver si es. Ahora viene la nave madre. Y lo oí buscar ese pulmón, donde estaba diciendo recién. Estaba contando una pequeña reseña de lo que pasaba, de lo que sucedió desde los años 80 a la mitad de los 90, con el cambio de generación, cambio de videojuego, toda la cosa, ¿no? Había un poquito más de tecnología, ¿cachai? Para los programadores de videojuegos. Me acuerdo cuando apareció Street Fighter 2, hice una revolución, aunque yo me inicié jugando el Street Fighter 1 sin saber a lo que se venía después. Yo Street Fighter 1 lo jugué como el año 87, 88 más o menos, fue la primera vez que lo vi por acá, weón. Ese, el Street Fighter 1 estaba en el Delta, weón. Cállate lo que te estoy diciendo, más o menos fue como el año 87 la primera vez que lo jugué. Y creo que el Street Fighter 1 es como de esa época, weón. La jugabilidad era como el orto, sí, weón. Salen como 6 de estas cagas, weón. Mira la weá, me cagó la weá. Puta la weá. Anda en el sapo, qué weá, anda en el jefe ahí, ¿qué le pasó? Anda. ¿Qué weá le pasó al jefe? Luego un accidente laboral, que weá, se le dislocó un testículo, no sé, pues habla, pues weá, te estoy leyendo, tipo. Pero yo sí estaba hablando de videojuegos, pues weón. ¿Qué le pasó al jefe, pues weón? Habla, pues. El Bulman. Sí, por lo general lo que dices tú, James, en esa. ¿Cómo se llaman esas? ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre esa weón. Vienen todos los humor, sí. Anda con Viejo dolor de espalda. sabroso. ¡Ah! El grone parece que era muy pesado. A lo mejor el loco le dio esa weá de lumbago, tanto agarrando weá de peso, weón. No, se me fue, weón. Esta es buena, esta salva. Para matar al dinosaurio, salva esta. Se puso la lata en la espalda. Estáis locos, estáis pillados, ¿qué no? Oh, casi me da viejo sabroso. gracias por ese like. Ya lo leo. Vamos a matar a este super dinosaurio. Ahí lo van a ver. Buenas carabueces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, padre? ¿Cómo van las cariñosas? ¿Habéis visto los videos donde lo he etiquetado para las cariñosas? Lo bueno es loco. El Dokkan va quedó loco con la agua que le mandé. Si todos los ganes, loco. ¿Y cómo es la wea, loco? Las locas mormoneadas. Sueltan el tiro el. Que es la wea, weón. ¿Pero qué le vamos a hacer?
A matar a este robot. La pasamos, la pasamos, la pasamos. Te reí, no, ¿qué no? No hay cómo ir al donde las cariñosas, man. Pero vos estás cagado, vos estás con la poli, ya no. Te perdimos, ¿qué no? A llorar a la iglesia, como diría, ¿eh? Como dijo alguien por ahí, a llorar a la iglesia, no más. Lo que ahora. El Bitoco igual, el Bitoco también se anda a las cariñosas, man. Sea día de semana, fin de semana, el hombre es fiel a las cariñosas. Apagar la música de este juego, weón. Oh, casi la cago. Uno cuando era chico llegaba a soñar que tenía una máquina arcade en la casa, weón. Yo soy higiénico, sale, vaya cochino. ¿Cómo dice el gen casi cuicamente? Cae de pulma. ¿Cómo dice? Cae de pulma, le pone todo el talento a decirte cae de pulma. Me meto con las cochinas, sale, vaya. Llevamos este planeta al de tierra. Aquí sale este juego basado en Star Wars, en la película. Los creadores eran fanáticos de Star Wars. Aquí sale Java, para los que no cacharon. Mucha gente no sabía que acá estaba Java. Java. Más ratito, un poquito más allá va a salir Java. Java hecho de piedra. Es un homenaje que le hicieron a Star Wars. ¿Y tu primo? ¿Ah? ¿Tu primo la hacía todo de las cariñas o qué no? Oye, no se le dejará a Moisio. A ver, se habrá bugueado la. Ahí sí, ya apareció. Lee lo que le conviene. Ahora sí aparecieron los comentarios al de Moisio. Ya no, es que no me está hablando el tiempo. La otra vez pasé por 10 de julio y eran puros water. Ay, qué bueno, las picadas que tenéis, ¿por qué? Esas son las picadas del Genka. Genka van de los camiones con doble acoplado. Ahí va el Genka, por. A ver qué dice el que no. Ese weón sí, no se le veía la plata. Ah, como tu primo, sí, tu primo lo dejaban pato, lo dejaban en pelota, weón. Mira, ahí está Java, por si acaso, para los que no sabían, ahí está Java. Conchetumática se me pisó. Ahí estaba Java. Java. Mira acá, señor, eso es un culiao. Mira la weá, me quiero enterrar la tierra, weón. Nombrar, luego dejaste a todos metidos ahí el que no con la weá que tirar la mensa bomba. Nunca fue, weón. Hasta la licenciada no se iba a dormir, weón, por la weá que habla esta noche. Yo no sé ni quién le nombrar, me parece que no la alcancé a conocer, weón. No creo que sea cariñosa al innombrarle, weón. De entrar con perfiles falsos, yo creo también, pues. Si es como la describe usted. Por buen duro. Ahí lo matamos.
Más encima pedía fiado. Tenía hasta lápiz, tu primo, que no, de las cariñosas. Ya sabía llegar al extremo a tener lápiz, weón. Yo también conocí un abogado, un ex compañero, la misma weá, weón, tenía lápiz en esa weá, weón. Pero el weón pasaba medio en esa weá, pero cuando llegaba a fin de mes, weón, quedaba la cagada, weón. A llegar a ese extremo ahí, la cagan los huevones. Porque los buenos que salen a trabajar en las mineras calamas, hay buenos que cagan, llegan a la hueá, los locos que han botado allá, pues no se dan para la casa, weón. Están en la bola extrema allá, weón. Calamas no. Puta calama rechacha, pero está llena de esas weá, una calle, weón, con puro boliche, weón. Muchos compadres que han pegado ahí y nunca más llegaron a su casa, loco. Conozco varias historias de artistas así, weón. Ya, bueno, era fin de mes, quedan patos, loco. Pato, lo que era, lo que es pato, loco, sin ni con una luga en los bolsillos. Antes entraba con perfil falso. ¿Qué perfil usaba hoy? Yo no, yo no, no, no cacho quién es, weón. Ustedes la nombran, no hablan ni idea de quién es el nombrarle, weón. Andan paliados. Llegamos al planeta Metal. Llevamos con hartas vidas, así que deberíamos terminarlo con la fichita. Deberíamos terminar este juego. Esta noche hace rato que no jugaba, tenía ganas de jugar, bueno, pero ahora como ando metido en el tema del curso que estoy haciendo de programación, ahora se me dio el tiempo a hacer algo streaming, bueno, no sé si mañana. No, mañana ya no es, mañana voy a poner a estudiar un rato. O sea, avanzar el curso. Después estudiar marketing digital, creo que esa weá, weón. Ahí sí, buenas lucas en marketing digital, igual, weón, se gana plata. Vale, concha, concha, la vale. Tengo que deshacerme un poquito estos weones. Vamos bien, vamos bien. Uy, si me decía, hago el curso de marketing digital, oye, que no, y me va bien en la weá, weón, tiro para arriba al tiro, weón. Es muy bueno el curso, weón, ese te lo recomiendo si lo quieres estudiar. Bueno, pero bueno, ¿te gusta la matemática o no? Para toda esta weá tiene que gustarte la matemática, weón. De hecho, ahora tienes que ponerme a estudiar matemática, weón, porque hay weá que no me acuerdo, weón. A mí me gusta la matemática, bueno, me gusta el tema de los números, pero tengo que estudiar, bueno. Porque para poder programarte. Concha, tu madre, tienes que ser matemática, bueno. Uy, el jefe no se ha asomado, el jefe. Debe venir en el metro agarrándose la bolita. Che, tu madre, vamos, vamos. Pasemos todos estos maricones, culo. Ah, la weá me agarró, weá. Espera, no, más difícil. Ahora te saca la raíz cuadrada y vaya. No, pero todo lo que es programación y marketing digital tenéis que saber matemáticas, como estáis obligados a la wea. Concha, no me vale. Yo que le doy la espalda, a lo mejor le dio, hizo mucha fuerza y le dio un tirón, pues le dio esa wea lumbago, lo vas a probar, el gente que no está acostumbrado, Francisco Alvear no está acostumbrado a. ¿A cómo se llama? A hacer fuerza, pues, bueno. No duermen en el suelo, pues, bueno. No duermen colchones, no duermen carpa, pues, bueno.
¿Qué estamos poniendo? ¿No? Anda corroteando los carros. Están estos buenos, loco. El juego es prácticamente terminado. Dale, concha, dale. ¡Ah! Este maticón culia puta la weá, weón. Se persiguió el concha de hasta el final ya. No sé por qué apareció ese weón nunca sale, weón. Primera vez que me aparece ese concha de nave, aparece navecita, vamos. Esa es, y le terminamos el primer juego de la noche, terminamos con una Ficheli. Oye, casi Pullman, ¿por qué no comentáis los videos que te mando? En lo que te dijeron en Facebook. ¿Qué van a hacer que ahora el fin de semana largo? ¿Van a salir de la región? ¿No se van a quedar ahí compartiendo con las cariñosas? No, dejar a Wesa de tener su harén de cariñosa y bajo. Ah, es que... A ver, no los vi, se me pasaron señas, estaban haciendo. Vi el cementerio a ver a mi hermana, mi suegra y a mi amigo. Y hay que aprovechar, pues yo ahora tengo el 13, voy a la próxima semana voy a ir a ver a mi tío dejarle flores y a mi viejo, bueno, a mi abuelo. Bueno. La otra semana voy a ir con mi mamá, sí. Vamos a ver. Que vamos a darle puro reto, no. Puro molido. Bueno, como un doble, da una fichita acá. Un ratito este. Este juego también que lo jugué, pero muchísimo en arcade. Desde cuando salió hasta cuando lo sacaron. You're under arrest. Hasta que está configurado. Yo que no es que aprovechar el fin de semana, voy a aprovechar de seguir haciendo el curso y de repente. El viernes voy a salir yo, gallo. A una ficha, no. Mi tío me está invitando a comer marisco, a ver si me llama, porque si no me quedo en la casa. Bro. Gracias a las 5 personas que están viendo el directo. Aquí jugando una noche de clásico, arcade un ratito. Eso, quítame nomás el látigo. La cariñosa del que, no, más o menos. O el almohadice, no, hasta la cariñosa de dejar a Moise. Derrotamos a la cariñosa de dejar a Moise, que era media. Media acuática, salía con el látigo. Media masoquista la cariñosa de dejar a Moise, weón. No, el Hércules si te lee, weón, si de aquí de acá. Estoy leyendo Haraway y se dice, no, me lee el Q. Pero veré si planifico clases. Pero ¿por qué no guardes las planes, los notas y el respaldo de planificaciones, weón? Que a veces me buguea el chat Haraway, por eso que
Pero ahí te leí, bueno, lo di vuelta para el lado y ya me aparecen tus comentarios. O sea, ese comentario. Tenéis que siempre respaldar las planificaciones que hace Pulma, lo único que decís después nomás es sobreescribirla, cambiar alguna cosa, o le cambiar las fechas, pues bueno, si al final viene siendo lo mismo que vos hacías, ¿o no? Los objetivos son los mismos, pues bueno. A vos te piden planificación con objetivo, ¿no? Y Jaramoy, sí. Ah, aquí te di del otro lado, andé etiquetando en weá. Aquí me aparecieron los comentarios del otro weá, lo corrí para el lado, weá, la weá. Me aparecieron los comentarios Jaramoy, sí, weón. Si la weá se buguea. Caché que los com... esta weá se buguea, weón. Los chats de Facebook, no sé por qué crees esta weá. Y me dicen que no le etiqueten, que andan pololeando, ahora díganme al tiro, por lo menos el Jaramoy, si le doy al lado y le etiquetaba para que vean los videos, para que se caigan de la risa un rato, weón. El Dogan va a estar cagado a la risa en uno que le etiqueté, weón. Le etiqueté en una guay de una moto. Vieron ese etiquetado, ¿no? Del weón de la. Que después se va con la moto, deja la mina tirada y agarra la moto, sale a la cresta. Cambió la mina por una moto, weón. Ah, no sabía más este. A ver, caen más los cabras. Viste, cabros. Me está dando vuelta girando la weá en los comentarios, weón. De los cariñositos. Ahí salió una cariñosa, ¿viste? La cariñosa de Jaramoise. Salió brígida la cariñosa. Está aquí en el lechuga. Oh. Ahí apareció la leak. 200 cc. Ahí le puse 300 cc, me había equivocado, era 200 cc, no van a ver. No, ni cagando, llevo 5.000, a ver. O sea, 25.000 para sacar la vida extra. Vamos a ver. 23. Puede ser. Puede ser porque esta pata no es tan letal. Ah, me faltaron 150 pesos para la vida extra. A ver. El PlayStation 5 no es así, con el GTA una noche me quedo dormido, weón. ¿Vos te quedaste dormido temprano para de Pullman? Me quedo dormido como a las 1 de la mañana, bueno. O 2 y algo. Oiga, pero cuentan quién es la artista esa que siempre hablan en los directos. El Carlito Cumbia Nena. El Carlitos Cumbia Nena dijo que daba 500 estrellas si la. Si la nombraban, si la etiquetaban. Ah, este mensaje de amar. De la cariñosa salió cuática la cariñosa. No, es que vamos, toma.
El Nerula cariñoso del Keno. Y no sé ni quién es el innombrable, pues. Yo pensaba que era el cierto personaje, pero no es nada, pues. Después rectificaron, no es normal, pues, sino casi la cagó. Estamos con ese coupé. Sí, ¿qué pasa, loco? Y James, llegaste de nuevo. Ahí estaba dándole ahora el doble dragón un ratito. O sea, hay que terminarlo con una fichita. Voy a inventarlo a ver si lo voy a llevar hasta el otro lado. Vamos a matar al Genka. Oh, se me fue el dragón. Oh, lo rescaté bien. Tremendo tema este puta, el weón. A ver. Toma, Genka. Vamos. Yo sé que Nefro no te va a decir, ah, lo dejaste todo metido, weón. Yo no tengo ni idea quién es la que siempre nombro, weón. Ah, la weón se cayó. Curta. ¡No! ¡Me maté cuando me tiró el agua! Está mal, weón. Te mereces por maricón. Te mereces otro cuchillo. No, ah, me maletió el maricón. Ah, botó el agua el mismo. Ajá. Ven para acá. Te mereces eso, maldito. Te la voy a matar en una vida, quería encontrar. Ya buscaje el pulmón, dejáis a todos metidos acá, ¿quién es? No creo que sea cariñosa, ¿cómo le ponen color, po? Si es cariñosa, le ponen mucho color. Tremendo tema. Te fuiste con este camotazo, es para acá. Ah, duro. Ahora voy a agarrarlo. Ahí está. Ahora vamos a tirar el dar. Vamos a matar estos puros cosas, ¿o qué? A los se fue. Evocas de Burman, ¿quién es Burman?
Es cariñosa, ¿no? ¿Cómo le ponen color? ¿Cómo? No me quiere la cari era la cariñosa del Genka y le ponen color, weón. Si es la que me estoy imaginando. Ah. Ah, bueno, de todo. Viejo sabroso. Gracias por ese like. Ahí la pasamos. Buena, buena, Carlitos, más conocido como el Cumbia Nena. ¿Qué pasa, Cumbia Nena? ¿Cómo estamos? Aquí el Cas de Burman no quiere nombrar, no quiere decir que él es la innombrable, weón. Está la cagada. Ah, la weá, voy a morir en esta weá, concha de madre, weón. Puta, en el primer Double Dragon que jugué como en 1988, no se salían los bloques, weón. Después, cuando fui a jugar al otro lado, se salían los bloques y eran todos los weones locos en esa época. Nadie sabía porque en un lado salían y en otro lado no salían los bloques, weón. Que pasa esta va como sea, vamos a terminarlo con la Michelle y. ¡Ah! ¡Qué madre la pasamos! Vamos, bien hasta el momento ahí. Cumbia nena con el Carlito. La final, vamos al final, no pasa nada. El cumbia negro también la conoce, porque no tiene quien cresta, weón. Voy a matar al tiro estos guanes, ¿por qué? Estos guanes los voy a matar a todos. No se va a escapar. Puta la hueá, ya. Madre tu madre, weón, me pagó, me ha traído un maricón, weón. Una vez cuando queda ahí al agua, no. Puta, no puedo ver con la ficha la caga, weón. Con la cresta. Ah, de puro picado voy a matar a todos estos weones, no se arranca ni unos días. No se va a arrancar.
Ah, qué Mario. Se me arrancaron, weón. No importa. No Viejo importa. sabroso. Gracias por el like. Aguanta la cumbia villera. Cumbia, nena. Voy a sacarme el último para terminar alguna vez, uno que sea cortito, ¿no? Ver, ¿cuál me vamos a sacar? Me vamos a sacarme el número uno. Tiene 50 etapas, no importa, con eso termino. Pero voy a. Cumbia, nena. Gracias a los 5 espectadores. Ah, no, no. No, bro. Bacán la música. Oye, Carlitos, ¿cuándo voy a jugar con el Genka? Juego esos que juegan ustedes que son pro y weón. Que son Pokémon esas weas que juegan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego que juegan ustedes, weón? Esa weá de las pistolas, weón, que es más fantástico que la cresta, weón, que pone el muro cuando están disparando. El. Viejo sabroso. Gracias por el like. Gracias por ese like. Gracias a las 5 personas que están viendo el directo. Bueno, ficha. Buena, buena, Víctor, ¿cómo estamos? Mojatanga, más conocido como Mojatanga. Vamos con el tercero ya. Tercero y último, después darle el paso a Genka. Y lo más probable es que, oye, ¿qué no? ¿Genka le está poniendo la vacuna de carne, no? En el sapo. Por eso que se ha demorado. Le están poniendo su vacuna de carne. Tiene que haberle gustado la vacuna carne al Genka, tiene que estarse repitiendo. Por segunda, tercera vez se está repitiendo. Bro. Y el hombre es con repetición. A ver, las carinas, no importa. Aunque sea gotera, no se va a arrancar. No importa. Buena hoja de. Le busqué no cuántas vacunas de carne se ha puesto Genka, como un vos que lo estáis supervisando ahí por WhatsApp, weón. Vamos, que necesito la roja, no, la roja. Buena, Kenito, le ponen ahí. Ojalá que no se haya quedado dormido este weón, por favor. Altares del Tuto. Ya, maquinita roja, tengo la próxima roja, no, eso te pido. Ahí apareció el Genka, ¿viste? Debe estar en la posta, en el sapo, repitiéndose la inyección de carne. Aquí estoy feño culeado, bueno. Buena, buena, jefe. ¿Qué le pasó, jefe?
Por ahí andan los comentarios que se están poniéndole la vacuna de carne. Ya con tres inyecciones de carne quedó bien. ¿Viste que no? Que estaba en esa, se repitió, ¿viste? Iba por una, ya lleva tres, pues. Y todavía no está. Todavía está insatisfecho el hombre ahí, ¿no? Me llamó por teléfono a ella. Pero ¿quién es ella? La innombrable, y lo bueno el nombre de todo. Más linda. Dale, ¿eh? Te llamó el Trabuco. El Trabuco 18. Una necesita la pócima roja por la cresta, salen puras caritas de esta mano. Esa que la ley de extra, por lo menos, bueno. Concha tu madre, mira la weá. Mira como el Juan que de noche es novela, mira el caballo. Es el trabuco. Sí, estuvo buena la VGTA de ayer, weón. Bueno, estuvo mejor que la otra weón donde sale el grone ese. ¿Cómo se llama el grone? CJ. DJ, ¿cómo se llama el grone ese? Es mejor el que jugaste ayer que el otro, weón. Donde sale el grone no me gusta ese, weón. ¿Y qué guay te pasó, gente? Que agarraste muchas cajas, ¿qué guay te dislocaste? ¿Qué guay te pasó en el hombro? ¿Qué guay te pasó? Necesito la puesta roja. Dentro puro vacilar. Sabroso. Oye, Cajepulman, con esa gente, Cajepulman, ¿por qué no entráis ahora a Discord? ¿Estáis vetados? ¿O no te deja tu señora entrar a Discord? Le pusieron la lata, un lata. Este que no era acá. Ya busqué no cuenta porque ahora no entré a Discord, pues, bueno, te prohibió tu mina, qué weá pasó. ¿Qué pasó ahí? Está raro la weá porque antes malo que weá y que el Discord y weá. Pegaste, levanto el caja con comer y comida. Estoy trabajando en una distribuidora. Concha tu madre. Me cago así, no importa. Quiero mi cosa más roja. Te salió joroba. Ah, la weá. Esta madre, siento esa pócima roja. ¿Qué pasa con el cumbia nena? ¿Te dio un vago? ¿Te dio licencia? ¿Esa guada de licencia cuando es un vago? ¿Esa guada que es para el COVID? Vamos, pócima roja, te necesito ahora más que nunca. Me cagamos para acá. Al que no le da un vago en la nuca también, pues. Sube.
Te necesito la próxima roja. Puta, Juan sale. Lo único que sale son esas cagaditas, weón. Bueno. Qué parte jefe que estás viejito. Casi fui en nervio asiático por el lado derecho. Ah, cagaste, tienes que salir a trabajar igual, no mañana, no hay licencia. El que es de Pullman debe saber hacer un masaje. Anda, las cariñosas van a hacer un masaje para gari, mujer, que te dejan como nuevo. Donde las cariñosas dejar a Moise. Cobran 20.000 por el masaje este. Con un par de pastillas, 2.000 bien abrigado. Mañana debería amanecer bien, pues bueno. Te inyectaron la de carne, mejor todavía quedas, pues bueno. El sapo. Sí, pero con esa weá me refiero yo para que no amanezcáis con dolor, ninguna de esas weá, weón. Ah, conche, no me voy a estar hablando, weón, me dejan esta weá este andanero en el centro. Quiero terminar esta weá con una ficha. Ya me quedan dos días, weón, a ver si sacamos. Necesito la pócima roja, por fin salió la cagada, weón. Concho, no me le pasé de algo en las caritas. Mira, bol, las mismas letras, culiado. Faltó una letra, no, pero no, por lo menos tengo la roja. Kylie Pullman. Me falta la azul ahora, hombre. Algo, ya, bueno, la roja ya, no deberíamos morir ninguna vía. Y un show, hay que concentrarse. Ahí está el azul. ¿Qué vamos a poner? Cumbia nera, se fue. Se fue el cumbia nera. Y ahora sí, bueno. Tengo que llegar a la final, por lo menos llega a la final con una ficha, está bien. Vamos a matar a la onda. Soy pesado, caje Pullman. No, caje Pullman. Concha tu madre, no. Bueno, qué bailando en la silla. Por favor, que saquen las caritas, ya no salieron las guas. Ahora que las necesito para sacar una vida extra, las guas no salen, me falta una sola letra. De la Latu. Empezaste a ir, Pullman. Aguardo un ratito. Ya, vamos bien, vamos bien. Te invoco, caritas, te invoco.
Digamos los pajarracos. Pajarracos. El dron no gratis. Concha tu madre, weón. Cagada, no había muerto esa vida por la chucha, weón. Toma, me las sabía de memoria donde caían esas cagas de huevo, weón. Y la murió la caga, weón. Llegó el chucho, cumbia nena, llegó el cumbia nena. Oye, el Bitoco se sabe toda la cuestión del GTA, weón. Yo no tenía ni idea esa weá de Caldero, ese lo habían matado, weón. Bien, justo agarré la roja, la que necesito, weón. Con tu taita, con tu ancestro. Concha tu madre, ahora me he pillado ahí. No, sale ahí. Mira, ahí están las caritas, culo. Puta, las basuras. No, concha tu madre, me cagué. Ven para acá, concha tu madre. El perro, ah, no, sube, 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 sube. A ver si la ve. En un cripasta nomás. ¿Quién es ese weón? ¿CJ? ¿CJ Ramón? ¿CJ Ramón, que fue el bajista? Cagué. Madre, weón. Nunca me gustaba continuar en esta weón. Cagá, Ramón. Me bueno, sería hasta las caritas, bueno, y me la perdí porque se me caí en el hoyo. Había un subtítulo en el árabe. ¿Y a dónde es esa weá, Jinka? Puta, mañana tienes que seguir dando jugo en esa cagada de Office, culiao, weón. ¿Viste las nuevas imágenes del juego ese del GTA 6, weón? Ya salieron ya la weá. Quizá no le va a gustar a los fanáticos como viene ahora la weá, weón. No tengo ni puta idea por qué salieron esas letras. Gracias por compartir. Gracias a las 5 personitas que están viendo el directo que estamos dando arriba. Este juego. Mejor también ando el caje Bullman. Ah, concha tu madre, me caí al hoyo de nuevo, weón, por la puta madre, weón. No baja ningún concha. Baja, baja, baja ese. Por para acá, para acá, para acá. Yo busca ese Bullman, baja. Vamos, los cajes. No bajar los cajes, cagué.
No, esa weá es un 6 que no me gustó, weón. Si me hubiera gustado, me hubiera terminado la cagada. Ya. Pero la weá del Office. Mira, ayer me costó la weá desinstalarlo porque me daba un error, pues bonito. Cuando te da ese error es para cabecear, tipo, weón. Ahora lo desinstalé llegando en la pura mañana, desinstalé al tiro esa caga, busqué la solución, chao. Desinstalé esa mierda y ahora estábamos instalando lo otro y en vez de instalar el 2019 instaló el 365, lo desinstalé al tiro que no es muy bueno. Está la weá. Mira el coño grande de madre. A ver. La weá, loco. Ese payaso que me metió ya no va a salir nunca más de ahí. Entonces, viejo lo sabroso. que hice fue eso, como pues, bueno, ahora lo desinstalé ahora recién la weá y mañana lo voy a instalar de nuevo en el 2019, pero con más calma, pues, bueno, no con tanto puro como ahora. Pero de repente en la weá informática, en estas weá, cuando dan problemas, tenés que cabecearte, pues weón. Bueno. Y al que no le gusta la weá está cagado, weón. A llorar a la iglesia con el hijo y al que no. De manera de Call of Duty por reporte al Mojaganga. Se picaron porque les gané las partidas. Oh, la weá. Esos son los Pokémon y los Genka, po, los Carlitos, los Cumbia Nenas, son así, son los Kenitos. Ya se me pasó. Borra el comentario, Bojatanga. Creo, cabrón, que esta weá es la etapa más difícil del nivel este, weón, para cagar que. Miren las caritas, weón, la carita que sale en las cagas estas. Una sola letra. Justo esta no es, weón. No, yo no me arriesgo a esta weá. Vale, bien. Van a mandarte mojaranga, como dicen los cabros ahí. Del comentario, hablen que se lo borra ahí, busquenito, bórralo ahí. O te da paja también eso, Benito. Gracias a las 8 personas que están viendo el directo. Tampoco vale este, vamos a sacar este. Necesito la música roja, weón. Bueno. Te aburrió el Call of Duty, malo que weá, que lo quería transmitir en la morada, weón. Este que no que la joda, weón. Más este. Oh, che, no madre. Oh, che, mi madre. Bueno, maldito. Mira dónde aparece la roja, loco, me está sacando pica la. ¿La alcanzo o no la alcancé? Vencí, la.
Ahí apareció, ahora sí, papá. Ahora sí viene lo bueno. Vale, sacamos hasta la vida extra, la que necesitaba y necesita la roja bien. Apenas juego en NES. Concha tu madre, me tocó el casi pulmanés, weón. La madre, weón. Malditos KS Pullman. Estos sí que son KS Pullman. Ya me lo hiciste ese. Ahí era la weá, no importa ya. Sí, sé lo que va. Después la voy a cambiar la canción, pues bueno, cuando te demoráis harto tiempo y después ya te da la pasada, lo pasáis nomás este tabla, la etapa de recién, pues, la de los jefes, la etapa 40. ¿Qué pasa con cumbia nena? ¿Qué pasa con el cumbia nena, eh? Está bien, puro chonchito. Más grande no vamos que no. En equipo que no necesitamos ayuda para campeonar, pues weón. No nos arreglan partidos, weón, no nos cobran penal a último minuto, weón. O los penales brujos que los cobraron los guanes. Ah, la weá, weón. Sí, cachaba esa weá. Hace años cuando esta weá jugaba en las máquinas, una vez me ocurrió esa weá, me demoré en matar al jefe, weón. Y pasó esa weá que hiciste tú, weón. Es como una especie de bug del juego, weón. Aunque ni veo partido ahora. Llevo que veis casi Pullman. A propósito, weón. Sácate la camiseta. Ustedes son camiseteados, son agrandados, a la weón, no tienen ni un brillo, los juguetes culeos, weón. Weón, que el estadio se lo regaló Pinochet, weón. Con la plata de todos nosotros, toda la plata que se robó el weón. Los buenos están en proceso de quiebre, ¿de dónde sacaron plata para comprar terreno y hacer el estadio, weón? Bueno, que hasta el mismo cabro, el nieto mayor de Pinochet, dijo que por el abuelo tiene el estadio los buenos, los hizo cagaron a él. No los jugaron más, weón. Al Pinochet chico, ¿cómo se llama? El Augusto chico, weón, weón. El nieto que tenía, el nieto regalón, por el nieto mayor del viejo. Hasta ese mismo weón los cagó la otra vez, se las cantó clarita, weón. Billetines, billetines. Que andé jugando casi de Pullman, que se acabó el tiempo y vos le ponés cualquier color, que tenías sueño y después los traicionáis y te voy a guardar otras páginas, mira, weón. Puta, rájate con la roja, weón. Y el cumbia nena se fue. ¿Dónde está el cumbia nena? Que no lo veo, a ver. Sabía que no estuviera estornado con los ojos abiertos.
cae Bulma. Bulma magnético. Cumbia nena. Que linda ahora el Carlitos Pino, el cumbia nena, busquenito. De que el loco pillero de corazón, toda esa onda. El loco cuando anda en el metro anda, métele guillera, weón. Viejo sabroso. Menos mal, chido, me habían matado estos jorpuros. Conchale, no, por la mierda. Oh. Tratando de matar luego a este conchito de madre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cumbia nena. Ah, conchero, casi me cago. Ya queda uno más. Ahí los leo, los cumbia nena. Quiero terminar la boca en esta vida, weón. Chuche tu madre. Chuche tu madre, vamos. Está a punto por ella. Loco René miau. Vamos. Puta, el weón loco le iba a matar justo. Se me atravesaron esas dos burbujas. Oh, ni así con el chiche de madre, no, jale de acá. Ya falta uno más y muere. Ya, aquí te fuiste. Ya para la casa te fuiste. Caes y Pullman, pues. Vete escoria. Cumbia nena. Y dije, yo voy con los moños en este juego. Es que no está sucio ese nombre. Vete escoria. Lo correné. Ya. Mucho por hoy. Pero Carlitos no está, no lo veo aquí en los comentarios. Carlitos, Carlitos alias Cumbia Nena, no está. Me parece sostero que como toda la vida. Rico, 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 está con nieve. Pues nada, ahí todo Carlitos. Sabroso. Gracias por ese like. Ya Kaurus, estamos ahí. Las iniciales. Ya cabrón. Voy a correr 100 estrellas por Miau. Ya Kaurus, gracias por el amaño ahí. Vale, vamos a dar el pase al jefe Genka que acaba de comer 3 inyecciones letales de carne, así que ahora le toca al hombre. Ya cabrón, ahí nos vemos, gracias por los likes. Adiós.